La imponente figura, la fuerza y el temple del yaguareté lo convirtieron en una especie de gran valor cultural y espiritual para los pueblos originarios que habitaron y habitan el continente americano. Se dice que hace mucho tiempo los chanés se casaban con seres que de día eran personas y de noche yaguaretés. Cuando había tiempo, me preguntaba a mi abuelo, le digo, abuelo, ¿por qué le dicen tío a tigre si te lleva a ver por ahí tigre, te va a comer o te va a atacar? Y me dice, no, el tigre, él nunca te va a atacar, nunca te va a comer, porque él es tío de nosotros. El yaguareté formaba parte de su comunidad. Hoy por hoy lo llaman tío. Sí, hay que buscar, agarrar y empezar a rapar con otra piedra, piedra grande que no tiene color, ¿verdad? Y empezar a buscar así. Así buscamos nosotros, marrón, rojo, amarillo, y el que sirve, ese ya lo traemos ya para la casa. Cincelada a cincelada, René revive la cultura yaguareté en cada máscara que talla.